Desde hace mucho tiempo se ha asociado el mundo de la ingeniería con el sexo masculino, pero la presencia femenina se remonta en realidad desde el periodo de la Primera Guerra Mundial. Es decir, mujeres ingenieras hay desde hace más de 100 años. Zaira es una joven estudiante del Tecnológico de Celaya que cursa el último semestre de la carrera en Ingeniería de Gestión Empresarial, la cual escogió gracias a su versatilidad. Gracias a todos los avances y pues todas las manifestaciones o cuestiones que han hecho las mujeres a lo largo de los años, las ingenierías se han abierto a más campos y por lo tanto al género femenino. Así es que yo les diría a todas las mujeres que se quieren aventar a estudiar una ingeniería, que lo hagan, que realmente las ingenierías no son solo para hombres y siempre vamos a necesitar ese toque femenino. Pero a sus 23 años, Zaira ha tenido que hacer muchos sacrificios para ir tras sus sueños. Y es que entre las clases que brinda como maestra de natación, sus múltiples actividades escolares y de emprendimiento, es poco, pero gratificante el tiempo que dedica a ver series, películas, convivir con su familia, que en todo momento le ha brindado su apoyo, al igual que sus inseparables amigos. No es un camino fácil, siempre hay que luchar, hay que trabajar también igualmente por sus sueños. Y pues me siento orgullosa de mí, pero quiero lograr más. Quiero seguir trabajando en mi persona y para seguir ayudando a los demás. Ser mujer para mí es algo que siempre me ha gustado. Es difícil, pero ser mujer es luchar por tus sueños. Es en un constante que la cultura de que el hombre pues es más fuerte, puede hacer diferentes cosas. Ser mujer es una constante lucha de pues enfrentar todos esos retos, pero para mí ser mujer es saber cómo enfrentarlos, mirar con la cara en alto y pues darle ese toque femenino a todo. Zaira aún no termina la carrera, pero su futuro ya es más que prometedor. Ha participado en notables y destacados eventos a nivel internacional. Es una estudiante brillante, ha recorrido varios países, conocido nuevas culturas y aún va iniciando. Sus metas, trabajar en una empresa en el área de logística o recursos humanos. Hacemos espacios de diálogo simulando a los que hacen en las Naciones Unidas y también mi carrera me abrió el panorama a abrir mi propio negocio de emprendimiento de gomitas y dulces enchilados. Entonces, esos son algunos de mis logros. También el noviembre del 2021 tuve la oportunidad de viajar a Alemania en un programa que se llama Manos por el Mundo. Aquí realicé un voluntariado en la ciudad de Marburg, en Alemania, y por las tardes nos daban un curso de alemán. Gracias a esto también tuve la oportunidad de conocer París y Brujas en Bélgica, que habían sido dos de mis lugares que siempre había querido viajar. La verdad no fue un camino fácil, porque para ganarte todas estas becas tienes que tener pues cierto perfil, cierta trayectoria, y esta trayectoria la conseguí participando justamente en estos grupos de liderazgo, donde hemos hecho varios proyectos educativos. El mensaje que yo le daría a todas las mujeres que quieren estudiar una ingeniería, que quieren dedicarse a una profesión donde a veces nuestra cultura nos dice que el hombre es el que debe de estar ahí, que alcen la mano, que alcen la voz y que, no sé, si están en una empresa, son ingenieras, alcen la mano por todas esas mujeres que tienen miedo o que se sienten inseguras. Entonces yo les diría que hagan eso, que luchen por sus sueños, que no se rindan, que una frase que me gusta mucho es: el éxito es la suma de acciones repetidas día con día. Entonces es eso, que ustedes son muy capaces, que no solo por ser mujer eres menos, que todas tenemos las mismas capacidades que el hombre, la misma inteligencia, todo es cuestión de trabajarlo, de alzar la mano e ir por ello. Ella es Zaira, una joven promesa de la ingeniería, resiliente, fuerte, pero sobre todo segura, una mujer que solo debe ser dos cosas en esta vida, quien ella quiera y lo que ella quiera. En la cámara Alberto Rosas, para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.